Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con Lords of the Fallen. No me acuerdo de dónde lo dejamos, tío. La verdad. Desde el viernes que no juego, tío, ya. A ver si me acuerdo de los controles, porque macho. Ah, bueno, sí, lo dejamos después del. Del boss ese que nos jodió la vida. De hecho, esto lo hice fuera de stream. Es verdad, ahora me acuerdo. Pillé una llave. O sea, fui como por un atajo de la primera zona del juego. De esta. El atajo este que te lleva. Bueno, atajo no, es como un camino que te lleva justo abajo. Hay como una puerta y demás. Ahí consigues una llave, que es la llave del puente. Que te permite abrir un montón de puertas nuevas. Las cuales ya he abierto y básicamente es para pillar cuatro objetos y poco más. Bueno, hay una puerta. Espérate, porque no sé por qué me sale esto aquí. ¿Me carga el stream? ¿El móvil? Vale, sí, ahora. Pues eso, que básicamente te abre como una serie de puertas, entre las cuales está esta de ahí delante, que básicamente te lleva como a un... como a unos ítems, unas cosas así ya, sin más. Iremos con esta lanza, que me gustó un montón, la verdad. El tema de que meta veneno y demás me moló bastante. Así que eso. ¿Por qué lo tengo como tan atrás, tío, el stream? Un segundo. No sé si es mi internet o... O es que va tan lento por Twitch. La verdad. A ver, no debería. Bueno, tampoco voy tan atrasado. A ver, ¿qué tengo de inventario? Tengo estos colgantes. Ahora llevo este. El de la fuerza y defensa física. Tengo este, aumenta la salud máxima. Pero ya tengo un anillo que me aumenta la salud. Por lo tanto, me da un poco igual. Y esto ya está. A ver, este podría venirme bien para el tema del daño de veneno, tío, ¿eh? ¿Sabes? Lo probaré a ver qué tal está. Si hago mucho más daño de veneno o qué. Porque si no se nota apenas, cambiaré de nuevo y ya está. Y luego de cosas de misión, tampoco tengo nada nuevo. Tengo estos dos ojos. Un poco más. Un poquito más. Vale, pues nada. Vamos a ir para la zona. La zona en la que estábamos. Creo que puse una hoguera de estas portátiles. Me gustaría intentar ir otra vez a por el boss. Me va a reventar seguramente. Que es el perro. Es el perro de tres cabezas. Ese es el perro ese que te sale al principio del juego. Que viene el... Creo que viene un compañero y se empieza a pegar con él. O algo así. No lo recuerdo muy bien, pero creo que va por ahí. ¿Esto? ¿Que lo habrá matado este mal? ¿Lo habrá matado el boss? Uy, cuidado. Bueno, vamos directamente a por el man este. A ver, man. ¿No sale el boss? ¿What? Ah, no sale el boss. O sea, que tienes que morir. Eso es lo de siempre, ¿no? Puedes vencerlo, pero lo que le habrá pasado al 90% de las personas, o 99% de las personas, es que habrá muerto aquí, ¿no? Con lo cual, es un boss que no puedes llegar a vencer. Objetivamente hablando, vaya. Todo esto ya lo exploramos. La parte de arriba ya lo exploramos también con el mundo del umbral. Vale, pues poco más. A ver, mejor para mí. Porque era un bosque, joder. Se presumía complicado, la verdad. Ese va a ser el boss final o uno de los últimos jefes. Vaya. Me da una pereza este enemigo porque está como en la mierda esta del umbral. Durísimo.
Mierda. O sea, te sacan media vida, tío. O sea, te quitan media vida atrofiada ya, ¿sabes? ¿Muero? Vale. Bueno, estos ya me aguantan poco, Estos me aguantan un golpe, un par de golpes. Bueno, no, un par de golpes no, un golpe ya. O sea que... me vale bastante. A ver, aquí creo que voy a emerger. Descanso en la hoguera y avanzamos. Esto ya lo vimos. Que me hace gracia porque realmente puedes no llegar a ver nunca al boss como tal. Porque vas por aquí y te lo saltas. O sea, puedes no llegar ni a enfrentarte a él. Que he visto el tema de los finales que hay en el juego. Que uno de los... o sea, hay como dos finales. Uno de los finales consiste en... básicamente... como que capturar todos los... todas las luces rojas estas que hay por el mapa. Que son, por lo que vimos, 5. Y otro final, que es el final malo, es llegar ahí y no activarlas. Es como... ok. O sea que es... vamos, que sacas el final bueno... sin ningún tipo de problema. Y de nuevo me va el stream de mal que flipas, tío. O sea, me va el stream en el móvil, vaya. A ver. No sé por qué, pero me está dando problemas el internet, tío. El otro día en la Play 5 para ver una serie, no veas lo que tuve que hacer. Y ahora en el móvil también, tío. Esperaré una cosa. Quitaré el wifi del móvil. Lo volveré a poner. A ver si así se arregla un poco la cosa, tío. Yo qué sé. Si alguien ha puesto algo en el chat, que lo vuelvo a poner porque no lo he leído. Me ha comido trompicones, tío. En el stream. A ver, supongo que en lo que es el stream en sí irá bien. Pero es una cosa mía interna. Qué asco, tío, de verdad. De verdad te lo digo. Voy a reiniciar el móvil y audio. Porque esto va como el culo. Entiendo por qué falla la conexión, tío. La verdad. No acabo de entenderlo muy bien. A ver. Al menos se abre bastante rápido el móvil, con lo cual, bastante bien. A ver. Ahora abro Twitch. Con mi canal. A ver si aguanta. ¿Por qué se para tanto, tío? No lo entiendo. Lo dejaré ahí. Ahora parece que aguanta. Yo qué sé. Es que si no, me da rabia porque no puedo, por así decirlo, monitorizar el stream. Con lo cual no sé lo que está pasando y lo que deja de pasar. Si se para o qué. Coñazo, tío, de verdad,
Qué puto coñazo, en serio, tío. Bueno, lo dejaré así, a ver si se estabiliza un poco. Yo qué sé. A ver, en principio los comentarios me tenían que salir. Así que lo que no puedo ver es la imagen en tiempo real. Bueno, tiempo real no, con un delay de 3 segundos, 4 segundos. A ver, la cosa es... No, es que se para a todos lados. Estoy viéndolo y se para todo el puto rato. Mientras no se pare el stream en sí, yo ya contento, que en principio debería ir bien. El OBS no me pone que esté fallando nada. Con lo cual... No, va bien, de conexión va bien. Eso es lo importante al final. Al fin y al cabo es lo... Es lo importante, que vaya bien el stream. Y ya está. That's the important thing. A ver, aquí ha muerto un señor. Hola, buenas tardes. Lo voy a matar a usted, si no le importa. Me da increíbles almas. ¿No se ha muerto por aquí? ¿Dónde coño está? ¿Cómo, cómo? No acabo de entender. ¿No se ha muerto este man? Ah, vale, vale. Estoy yendo bien, ¿no? Espera, descansaré. Descansar. Sí, así recargo las vidas. Aquí viene un montón de enemigos, ¿eh? Que lo vimos un poco por encima antes de chapar stream el viernes. Y aquí vienen bastantes enemigos. Sobre todo en el modo de umbral había un jefe anterior convertido en enemigo normal. El boss del pantano. Uno de los bosses del pantano. El boss opcional, básicamente. El boss opcional. A ver, lo que haré primero es limpiar la zona en el modo normal. Y luego ya me centro en el modo umbral, ¿sabes? Y para adelante. Buah, este es durísimo, ¿eh? Ven aquí. Ven aquí, cerdo. Me lo quiero hacer. Tengo que dopear buena cumbia. Vale, ni me ha tocado. De puta madre. ¿Qué me dropeas tú, crack? No me dropea nada, ¿eh? El hijo puta. Pero bueno. Está feo. ¡Eh! Objeto. Espera, cambio esto. Pum. Tampoco quiero gastar las hachas. No sé cómo coño ver el tema de los objetos arrojadizos que tienes y tal, ¿eh? Soy incapaz de verlo, tío. Voy a tomarme estas dos calaveras. Soy capaz de ver cuánto tengo, tío, ¿eh? O sea, me da una bolsa de munición, la gasto y no veo cuánta munición tengo, tío. No sé si es un bug o soy gilipollas y no soy capaz de verlo. La verdad. Pero es un poco raro, la verdad. Es bastante rarete. Pero bueno. Vale, aquí en el modo normal no hay nada, ¿eh? Tendré que cambiar al otro modo. Es que en otro modo aquí habrá algo, ¿no? Me imagino que en otro modo aquí... Es que está este pavo aquí, ¿eh? Me da un miedo, tío. Mira, ahí hay un objeto. Interesante. Esto está cerrado. O sea, no hay ningún camino así... Mierda. Me han cambiado. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, puto. ¡No! Mierda. Vale. Claro, supongo que tenga menos vida que cuando era un boss. Vaya. Coño, eso no se puede pegar. A ver, es un enemigo fácil, facilito. Pasa que el enemigo normal igual es demasiado. Vale, me saco bastante. Saco bastante, vale. Ok. ¿No le he metido veneno? ¿Sí? Sí, sí, le he metido veneno, vale. Tampoco noto que saque mucho más de veneno con el amuleto, la verdad. No sé. ¿Este enemigo vuelve a salir otra vez? Supongo que sí, ¿no? A ver, tampoco es muy difícil de vencer. Con lo cual entiendo que sí. Pináculo sagrado. Hostias. Esto para los... Para los estus, ¿eh? De puta madre, tío. Eso sí, creo que necesito dos para mejorar ahora el tema. Tenía solo uno, ¿no? Pináculo sagrado. Sí.
A ver, iré porque no estoy seguro si son uno o dos lo que me cuesta. Ya que estamos, iremos para allá y ya está. Lo miramos. Hombre, merece la pena, la verdad. O sea, entiendo por qué está lleno de enemigos esta zona, porque si no, te lo pondrían muy barato. Consigues una mejora de Estus aquí, súper barata, ¿sabes? Y casi dices, hola, buenas tardes. Vengo a coger el Estus. O sea, la mejora del Estus. Y te piras. Todo feliz. Vale. A ver, realmente esto está cerrado, ¿no? Es que no es ni un atajo, tío. Pensaba que sería un atajo, la verdad. Pues nada. Vámonos. Vámonos para la hoguera. Vestigio. Descanso celestial. Vamos para allá. Lo he dicho, creo que necesito dos. Pero así ya lo confirmo y me saco de dudas. Sí, dos. Y lo otro es el cincel sagrado. Que eso sí que necesito uno solo. Para mejorar lo de la lámpara. Necesito uno. No sé si lo he mejorado. Lo he mejorado una. Ah, sí, bueno, lo mejoré una vez. Y ya está. No, no he encontrado más cinceles. Cambiaré el modo espectral, yo creo. Bueno, espera, haré lo de antes. Limpiaré la zona en modo normal. Y luego cambio la otra. Este juego, si vas a saco, si vas con un animal a rusearlo, te metes unas hostias que flipas. Que es lo que les ha pasado a todos los streamers que lo han jugado. Que lo he visto con mis ojos. Ruseaban el juego, iban a saco, y luego pasa lo que pasa. Vienen los lloros y los llantos. Pero bueno. A ver. ¿Me cargó al tío ese otra vez? Es que me da bastantes almas. Me vale la pena matarlo, la verdad. Hola, ¿qué tal? Si eres un mierdas tú. Ven aquí. Te ataca más a distancia que con su arma gigante, ¿sabes? No hace gracia porque es como que atacas. Ataca más con su. Con ataques a distancia que con su arma. Hala, a mimir. Pues sale. ¡Eh! Un objeto. Máscara de la ira, túmulo. Hostia, todo esto tú aquí. ¿Cómo es que no lo he visto antes? ¿Qué es un túmulo? Tenemos semilla de vestigio. Ah, por cierto, de armas que tengo. Tengo la que llevo. La espada esta. La espada esta. Espada de Fitzroy. La espada de Fitzroy necesito tener 19 de agilidad. Es que me gusta tanto la lanza esta que llevo, tío. Te lo juro, ¿Esta cuál era? Espérate. Ah, no, esta es la que llevo. Vale. Esta la venderé seguramente. A ver, la parte buena es que tiene mucha fuerza. Igual si subo la fuerza. Pues aún, ¿sabes? Hacha del ángel más 3. Espada de Fitzroy más 2. Esta es peor. Y esta también. Es que espadas no creo que lleve ya, Esta como mucho. Y esta es que es muy lenta. Es súper lenta, tío. Pero bueno. ¡No! Caca. Pues sale. Ah, bueno, el túmulo. Que no sé qué coño es el túmulo, la verdad. Ah, mira, runas. ¡Ah, es una runa! Recibe salud al matar a un enemigo. Función de escudo, concede una pequeña cantidad de regeneración de salud. Hombre. Volveré a la base y lo voy a equipar. Te va a regenerar lo típico, una puta mierda, pero se va sumando enemigos, pues. Pues aún, ¿no? Vamos a la hoguera. Como no he visto este ítem antes, tío. Es que no, igual has spawneado como ahora. Es que no lo sé. Igual has spawneado como ahora. Como que hay ítems que dependen de la probabilidad. A ver.
Ah, pero no tengo runas, tío. Hemos sido engañados. Ah, pero tiene varias formas, tú. Claro, la que tengo yo. ¿De qué forma es la que tengo yo? Es triangular. Funciona, no funciona en el escudo. Igual en un escudo la puedo poner. A ver. Escudo. No, pero no puedo meterle. Qué raro, ¿no? Que no pueda. Realmente las dos armas que tengo. O sea, las armas que tengo. Justamente no encajan con la runa que me han dado. Vaya. Bueno. En fin. Vámonos. Bueno, mira, si me da un arma que encaje la runa en ella, pues de puta madre. Es una buena runa, la verdad, Que te curarte con cada muerte está de puta madre. Pero a ver si hay alguna mejora y me permite meter dos semillas. O sea, cuando meto una semilla de estas como temporales, se quita la que he hecho antes, pues que tengas como dos huecos en vez de uno. Eso estaría bien. Voy a poner el caballero ese otra vez, Es que me da free. Mira, me ha pasado sobre un nivel ya. Me da free almas, tío. Es que me da free almas. No sé qué subirme, la verdad. Estas alturas. Me matas. Me mató, Bueno, no, porque tengo el umbral. Tengo el umbral todavía. Pero te digo, con este pavo aquí detrás, no sé yo hasta qué punto es una garantía. Uf. Me voy de aquí cagando hostias. Vámonos. Subo de nivel. Vamos a descansar. O sea, lo de que un ataque del tío este te saque esta mina. O sea, que hay ataques que te puedan sacar esta mina. Es un tema, Es un tema importante, la verdad. Es que no sé qué subirme, tío. A ver, ¿qué armas tengo ahora mismo? Es más, ¿con qué escala mi lanza? Con fuerza sobre todo, es fuerza en B. ¿Y de armas qué más tengo, tío? Esta escala en fuerza también. Esta un poco en agilidad. Esta es espada de Fitzroy. 202. La cosa es que esta es escala en D de fuerza. Uf, es que me vale vergas, la verdad. Nada, voy a subir la fuerza y ya está. Subo la fuerza y listo. Vale. Aparcado. No cambia nada, ¿no? En el modo espectral. Esto es igual. Hay algunos cuerpos por ahí que igual te dropean algún objeto. Estos no parece. Estos no te dropean nada. Coño. Como odio esos bichos, Es espectacular. Mi odio hacia esos bichos es exponencial. Dios, muere, coño. Puto pesado. Vale, por aquí hay como un camino y por otro lado también. Voy a ir por aquí primero, a ver dónde me lleva esto. Estamos cerca de uno, ¿no? Estamos cerca de uno. La verdad, digo, ahora animada.
Me lo voy a tomar ya, porque luego se me olvida. Ah, si me tiro por aquí, no puedo volver atrás. Ah, bueno, no, porque esto te conecta con... Vale, sí, sí. Esto te conecta con... Vale, esto no es nada, entonces. A ver, voy a dar una vuelta. Sí, sí, es la zona que digo. De hecho, no puedo ir por aquí, ¿no? Sí. Puedo saltar. No. Pues nada. Me largo. Descanso de nuevo porque tengo tres estos. Solo. Me gusta que sacan la mierda del fuego del interior, ¿sabes? Saca la mierda del estómago de los adentros. Vamos. Voy a por ti. Es que mira cómo huye, ¿eh? Es espectacular. ¿Cómo huye de ti cuando le pegas una hostia? Es una rata gorda. Ven aquí tú. Tonto. Joder, lo que mete de fuego, ¿eh? ¿Poca broma? Poca broma. Madre de Dios. Mira, el ataque más jodido de este tío es el que hace con un metralleta de fuego. Corre, cúrate. Vale. Este enemigo es fácil de matar, pero te puede joder. Si te mete un par de hostias, estás jodidísimo, tío. Tiene trampa este bicho. ¿Tengo lo de para curarme rápido? Es que digo, para no gastar una cura de esas, tío. Trampa explosiva. A ver. Trampa explosiva. Ah, mira, son... Si no estoy usando nada, ¿eh? De los alojadizos. Cero, tío. Cero, macho. Esto igual debería de cambiar al otro lado. Aquí tiene que haber cositas. Cositas varias. Hombre. Bueno, voy a poder cargar de los enemigos desde el otro lado, tío. O sea, si ves a un enemigo, le metes una hostia en otro lado y lo matas. Eso estaría guay. Vale, puedo ir por aquí. Esto parece como un monasterio, tío. Vaya sin maduras. Voy a caer al otro lado. A ver. Este, me da más gusto enemigo porque te mete la atrofia, tío. O sea, no te saca vida, no te mete atrofia. Es su función vital. Reinarte la barra de atrofia. Al límite. ¿Esto lo puedo reventar? Vale. Voy a subir por aquí. Aquí en estos cofres hay cosas interesantes, ¿eh? Normalmente. Fragmento de vidrio. A ver.
Esto debe ser la siguiente mejora de las piedras. Fragmento de vidrio. Un fragmento de vidrio de espejo roto. Las flexiones que se ven en él parecen cambiar inquietantemente. ¿Cuál tengo que colocar en el espejo que hay en el... en el, la base principal? ¿Puede ser? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, que tendré que colocarlo ahí. Me mola que el juego no sea full lineal, ¿eh? Que tengas como varios caminos, me mola un montón, tío. Es como volver a Dark Souls 3. Maza de taxidermista. Uf, habrá que ver esto, ¿eh? Habrá que ver esta vaina. ¿Dónde coño estoy, la verdad? Tugurios de Calraz. Vale, esta es zona nueva. Y por el otro lado, ¿qué había? Así para ver un poco y diferenciar los dos caminos, ¿sabes? A ver. Esto lo puedo reventar, estas tumbas. No me deja de reventar las tumbas. Explotan todos los putos perros estos, eh. Explota, o sea, no explota uno de cada cinco. Los restantes, todos, tío. Daño de fuego nocturno, eh. Esto me va a dar protección contra el fuego, que creo que en la siguiente zona va a ser importantísimo, eh. Esta es la puerta esta. O sea, que aquí básicamente vienes a coger el anillo y... y poquito más, ¿no? No hay mucho más. La zona que vamos a ir ahora parece el infierno, tío. Literal. Parece el puto infierno. A ver, supongo que habrá una hoguera. Hace mucho que no vemos una hoguera como de... de historia normal, eh. O sea, ya tocaría, vamos. Vamos a irnos de aquí. Ay, no, el moscardón. Pensaba que iba a hacer el agarre. Nada, y aparte, debería salir pronto del umbral, ¿eh? Porque me vendrá el... el man este indestructible. Me hará... hasta luego, buenas tardes. Y me matará. De una. Es un barrio full medieval este. O sea, literalmente, el barrio que te imaginas en el medievo es este. Me acuerdo un poco al... al Kingdom Come Deliverance. Que por cierto, me gustaría darle otro try porque lo que jugué en su momento me gustó. Y a la vez no. Y lo dejé a medias. Me gustaría retomarlo y acabarlo. Cuando no hayan juegos así y tal. A ver si le damos. A ver, vamos a ver el recuerdo.
Cruz de madera de los cruzados de... Me ha dado algo. Ahora veremos qué es. Cuando encuentro una hoguera o algo, tío, veo lo que me han dado. El anillo, el arma que me han dado también. Míralo, ahí está. A correr. No me podré curar. Vaya. Por favor, deme una hoguera. Se lo pido. Vaya. No sé ni cómo me he matado, la verdad. ¿Estaba aquí la hoguera? Ah, no, esto es un enemigo normal. Bueno, lo que haré será ir sin el umbral. Llegar hasta aquí sin el umbral y listo. Es raro que no haya como una efigie para volver al mundo de los vivos, ¿eh? En todo el recorrido este. No hay una sola efigie de estas. O sea, un poco rara, la verdad. Bueno, ya que estoy, espérate. Ya que estoy. No hay enemigos. A ver. Vaya. Vaya, ¿quién ha venido? El Manolo. Barbaridad lo que saca, tío. A ver. Maza de ataque de enemista. Fuerza 25, infierno 18. A ver cómo es. A ver. Buah, es lenta como su puta madre, ¿eh? Y aparte de gastar un montón de estamina. Me convence poco, la verdad. Y aparte de base, tampoco viene tanto daño. Con lo cual... Y luego, ¿qué más me han dado? Me han dado un anillo. Fija daño de fuego y daño de atrofia adicionales. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no te cura, sino que metes daño de fuego. Ok, supongo. Pues me quitaré, yo creo que... Creo que este. Y me pondré este. Hombre, si me fijo daño de fuego adicional más el colgante este que me da... Puede ser un buen combo, la verdad. La fuerza de la agilidad. Hi, Helke. ¿Y el qué? Happy New Year to you too. Man, how are you? Good luck with Lords of the Fallen. I'm enjoying a lot this game. It's pretty fun to play. And I love the Souls game, so it's like a gift to me. Pues a ver, vamos a ver lo del daño de veneno y el daño de fuego a la vez. Cómo funciona. Pensaba que te daría resistencia contra el fuego, pero veo que no. Que te da daño de fuego. Coño. Joder. Buah, le metes daño de fuego, daño de veneno, ¿eh? A la vez. Literal, tío. Literal. Metes daño de fuego, daño de veneno. Today I was watch Aladdin movie with my parents. Oh, the live action one or the animation movie. Which one have you seen? I remember Aladdin Nashida's Revenge with your walkthrough. It was a really great game.
I enjoyed a lot playing this this game. Live action just synchronized on Serbian, not too much English. Yeah, I think it's a good movie. Pero vaya gritos, ¿no? Vaya screaming esto. Madre mía. Claramente, oye esos gritos de los que están en el otro lado, ¿no? Realmente. Es como que hace ver que es... Oye esos gritos. Es que abajo hay algo, por cierto. No hay nada, hay la nada más absoluta. La muerte en vida. Joder, no hay ni un enemigo, tío, en el modo normal. Vaya lujazo, tío. I was watched 3 years ago with original voices and today synchronization. Was cool. I just need to watching this one mermaid. I was watching MK Mortal Kombat movies, Mulan live action and Aladdin, of course. Oh, how is the Mulan live action movie? I haven't seen it. And I've heard not many good reviews about. Ah, mira, claro, el puente este si no vas con el... Mierda. Y voló. Bueno, claro, tampoco hace falta que vaya al otro lado, ¿no? Paso por aquí y ya está. Sin más. No hay fuego aquí. En el modo de Lumbar no hay ni fuego. Esto me recuerda a los del pantano, pero en vez de ser venenosos, de fuego, básicamente. Una chamuscada. As I like it, as Nova Djokovic said, not too bad. Last game I tried was Tekken 8. I liked it the most of all fighting games recently. I don't like fighting games. It's not like my type of genre. I think the type of games that I don't enjoy. Maybe fighting games and rock-like games would be the one that I know. I don't enjoy. But also I like Mortal Kombat story. This month I want to play Yakuza Infinite Wealth. And maybe if I finish this game, Prince of Persia, The Lost Crown. But that game is on standby. If I finish this game, we'll play it. If not, we will wait. I also watching animated movies, Tekken movie and Yakuza movie. Oh, it's a Yakuza movie? I didn't know it. I need to finish Bluto anime. Oh, I don't see animes. I don't like animes. It's like the type of animation that I don't see. ¿Es mejor el personaje o no? Ah, no es mejor el personaje. Vale. A ver, la cosa es... No he descansado. Nunca descanso en las putas hogueras, tío, ¿eh? ¿Por qué me cuesta tanto descansar en las hogueras, tío? ¿Por qué? Mira, esto es un atajo. Eso de arriba es un atajo. Debería igual ir con el modo umbral directamente, tío. Serpiente divino. Ah, bueno, espérate.
Que me han dado también otras cosas. ¿Esto qué es? Además de curar todos los enemigos de ese estado. Hostia, pues esto igual. Igual me lo pongo aquí, eh. No sé qué es uno esto, tío. Me pondré esto, mejor. Y aquí me pondré. Como ya no estamos en zona de veneno, me pondré esto. Did you get something on Winter Sale? Yeah, I bought Evil West on Steam. Because it was reduced from 14 euros to 20 euros or something like that. Or 50 euros to 20 euros. And it's pretty good game. So fun. Una chamuscada. Convocará un arma chamuscada que se usará en la dirección de un enemigo antes de explotar. Ok. Una cruz de los cruzados, de oscuridad, la verdad, con ramas y tallos. Esto igual solo tengo que dar al de la hoguera, tío. O sea, al de la base principal. Vamos a ir para allá. Se lo doy. Vamos para allá. Estoy waiting for new contra. Dragon Ball Budokai. Chains of Rage, Golden Axe, and Shinobi in 3D, Prince of Persia, Metroidvania. Prince of Persia Metroidvania, I think it will be a great game. It has all the items to be a great game. But it has Ubisoft. And Ubisoft has made a lot of fail games recently. So take care on it. Lower Kalrath has long been a flame-ravaged ruin, but evidence of its former inhabitants' blasphemous beliefs can still be found amidst the ash and rubble. So should you feel any sorrow at such devastation, divest yourself of it, for it is unwarranted. Ah, pues esto no quedará este tío. Entonces, ¿qué hago con la cruz esta? Es un objeto de misión. Ah, bueno, igual solo tengo que dar al herrero, vaya, a la herrera. Y al otro. A ver. Hola. Several of our sacred texts tell of Saint Latimer, a noble knight, canonized a hallowed saint of many. Creo que este lo leí. You look tired, friend. A ver. Ah, pues no. ¿Qué me pides para mejorar esto? Dos de las tochas. Vale. Dos de las runas tochas. Ok. Tú no me dices nada. A ver, el... Ah, bueno, lo del espejo, es verdad. Ya ves. O sea, pues serán... Igual son cuatro trozos, ¿no? Uno por cada cuarto. Tiene pinta. ¿Te llevará un mundo como pintado rollo Ariandel? De Dark Souls, tío. Sería guapísimo, ¿eh? Como te llevas a un mundo de cuadro o algo así. A ver, no es un cuadro, es un espejo, con lo cual. Veremos. Nah, no te voy a vender nada. Me voy. Warcraft Warchief Strategy Game and Stormgate Mix Starcraft 2 and Warcraft 3 MOBA. Well, like I've said. But, well, strategy games are not my type of games, too. Strategy fighting and well, MOBA games, it depends on.
Because, for example, League of Legends is one of the games that I've recently played. But I tend to be really like fatigued playing MOBA games because they are so repetitive. Vale, voy a hacer TP al aquí. A ver qué pone el lore. Sebastián, ¿eh? Un grande Sebastián. Pasa que lo que veo es que tampoco tiene mucha correlación lo que lees en una lámpara y lo que lees en otra. Como que no hay una conexión a nivel del lore, ¿sabes? Como que le falta eso. Porque lees lo de las lámparas, que está bien a nivel del lore, pero son como historias separadas, ¿sabes? Me ha molado que hubiesen hecho como una historia de lore más unida. Al menos para mi gusto. Me ha gustado más así. You played Hercules 20 days ago. Well, I played Hercules, but I don't know why the game doesn't make you be able to save the levels. So if you die, you have to replay the game entirely again. So I didn't play it. I didn't like that. I didn't like also the control of the character, and I didn't enjoy the game. Que me quemo tú. Bueno, en el modo umbral no hay ni... Sí, en el modo umbral también hay fuego. Hay menos fuego por eso. Coño. ¿Hay puente aquí en el modo normal? O sea, en el modo umbral, no. Uy. Mapa de los Tugurios de Kalrath. A ver. Datos y bocetos de Tacitus sobre el distrito inferior de Kalrath. Tras la desolación acaecida en la ciudad por la invasión Rogar, esta zona alberga un poco más que ruinas en llamas, cadáveres mutilados y símbolos de adoración a Adir. Madre mía, hay que destruirlos todos. Adir es un blasfemo. Sales de castigo. Ah, pensaba que esto era un cadáver con un ítem. No sé por qué, pero que esto esté tan vacío de enemigos me da la sensación de que va a haber un boss. Un boss pronto. Justo lo digo. Apareció. Hola, buenas tardes. Hostia, pero te quema esto que flipas, ¿eh? Te metes ahí. O así quemas todos los... ¿Sabes? Coño. Si quemas todas las mierdas estas, ¿cuál lo quitas, no? A ver. ¿Dónde coño están, tío? ¿Dónde están las calaveras? Ahí. Coño. Mete poco a la criatura. ¿Dónde está la otra hoguera, tú? No la veo. ¿Soy gilipollos o es que no la veo? No soy capaz de verla. Voy a cambiar al otro lado, aunque me vaya a matar. Si quiero ver dónde están, tío. No, es que no hay. O sí. ¡Ah, coño! Están aquí. Míralos. Los putos perros.
Ahí, ahí, ahí. Ven aquí, puto. La putada es que este boss está hecho para que vayas a... al otro lado, tío. Sí. A ver, ahora sé dónde están los dos ojos. Con lo cual es ir a por los dos ojos. A por los dos que están en el centro y ya está. Cae. Cae, vamos. Facilito. Este es el típico enemigo que nos va a salir como enemigo normal más adelante. Barbaridad lo que saca, tío. Es bárbaro. ¿Dónde está el otro ojo, tío? Coño. Voy a curarme. Es que si no le quitas el ojo, realmente tampoco te puedes acercar mucho a... a ella. O a él. Bueno, es ella porque es hechicera. Mete mucho daño de fuego, tío, pero exagerado, eh. ¿Dónde coño está? ¿Dónde se metió? Aquí. Coño, ¿cómo mete, eh? Santa mala, deu. Qué barbaridad. Eso me ven que lo haga, la verdad. Es bárbaro. Es bárbaro, tío. No, no quería hacer eso. A ver si me da con esta cura, tío. Me cago en la puta, eh. Anda que no es pesado. Pesada, mejor dicho. Va por culo. Mangual de hechicera infernal. Falta de hechicera infernal. Semilla de vestigio. Tengo dos, creo. Creo que tengo dos. A ver, igual aquí crear una... uf, se vendría bastante bien, eh. Y además teniendo dos, si fallo en esta, aún dices... ¿sabes? No es tan grave, pero tengo otra más. Lo que quiero ver un momento es si avanzo un poco más. ¿Cuál es el panorama que se viene? ¡Ay! No, fuera, 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 fuera. Fuera, fuera de aquí. Ahí. Voy a... a descansar aquí. Pues suerte de la bendición sagrada, tío, eh. Que me ha salvado la vida, la verdad. Me ha salvado la vida, tío. Y luego, ¿qué más? ¿Qué, bueno, me ha dado el atuendo, ¿no? ¿Y esto qué es? Mangual de sistema infernal. Vale, va con... escala con un infierno a saco. Que ni me interesa. Falda hechicera infernal. Anillos nada. Esto. Trozo de carne que se extirpó el cadáver de una hechicera infernal. Esto se lo tendré que dar a alguien, ¿no? Un trozo de piel que se extirpó a Samuel. No, del paladín saque. Tengo que hacerlo. A ver, igual esto se lo puedo dar al... al de la base, al que está en el umbral. Aunque también te digo, tampoco ha sido un jefe así que digas, ¿sabes? Como para craftearte su arma, la verdad. ¿Aquí hay algo? Ojo. No hay nada, ¿no? Me gusta mucho esta zona así como de barrio. O muy... muy claustrofóbica por momentos.
Artísticamente me parece una sobrada de juego, ¿eh? Artística gráficamente. Aunque para mí el mejor juego gráficamente que, ha existido a nivel de Souls es el Demon's Soul Remake. Que eso es una sobrada y salió hace ya 3 años. Y se sigue barriendo a cualquier Souls a nivel puramente gráfico. Yo no hablo a nivel artístico porque eso ya es... Depende de cada uno. Pero a nivel gráfico es una locura el Demon's Soul Remake. Aunque este está muy bien, ¿eh? Este está muy, muy bien. Vamos al... Ahí. Vamos para allá. Dios, me entra un sueño, tío. De repente. Tu mirada nota cansancio. No sé si tanto, pero... Casi. A ver. Vamos a ver. Espera, quiero ver un momento. Máscara de la ira. Me sudan los cojones. Este ya lo hemos mejor que el que llevo. Me da más asistencia al fuego. En esta zona, tío, te diría que incluso me lo voy a poner, yo creo. Solo para esta zona. Que por cierto, el tema armadura eso se puede mejorar, ¿no? Por lo que veo. Aquí me pondré esto. ¿Qué me vendes? La misma puta mierda de siempre. La espada del san... Ah, no, espada de lobo de batalla Udirangriano. Se gana con fuerza en C. De base, claro. Bah, es que para lo que me da. Anillo que guarda pluma negra. Inflige adicional con arcos y ballestas. Mira, me vende runas ya, ¿eh? Aumenta la mejora de fuerza. Aumenta la mejora de agilidad. Aumenta la mejora de los dotes expandecientes. Aumenta ligeramente la fuerza. Es que la función en escudo. Yo, es que el escudo tampoco... Tampoco es que lo lleve, vamos. Aumenta la mejora de infierno. Me compraré esta. La puedo poner. Gastar runas. Aquí. Vale. Está, me han dado un logro. Qué feos son los logros de Epic, eh. Joder. La Virgen, tío. Venderé esta arma. Esta la dejaré por si acaso. Lo tengo a más 4 y esta también. Esta la voy a vender. Es más lenta que su puta madre. Esta me la suda. El escudo, es que no llevo escudo. Y es... Bueno, esto porque da mucha fuerza. La probaremos cuando llegue a nivel 28 de fuerza. ¿Qué nivel soy ahora de fuerza, por cierto? 29... Ah, mira, pues puedo llevarla ya, tío. 210. Hago fan roll, ¿verdad? Joder. Es que no me convence para nada de hacer fan roll, la verdad. Para ti. Además me las quedo. Vale. Pues la piel esta que me han dado, no sé si se tendré que dar. Hostia, ¿y este? ¿Qué cojones es aquí? Ah, es el mercader, tú. ¿Ha llegado aquí? Perdam, no hemos pasado por Perdam, eh. Que me suene, no hemos pasado por ahí. Igual está pasado por el pueblo este donde estamos. But it's clear as day why Judge Cleric parted ways with the Church of Orion Radiance. A ver. I've never been my grandfather and there was no man. That lieutenant, they may worship why Judge Cleric parted. ¿Qué me vendes? Palo puntiagudo. Me vendes puta mierda bastante intensa, eh.
Bueno, si no fuese por los frascos estos también. Porque te cura bastante las cosas. Aquí, por ejemplo, igual me puedo poner lo del... Extinga la ignición y proporciona más resistencia a ataques de ignición temporalmente. Claro, ignición o quemaduras. ¿Qué diferencia hay, tío? Supongo que este es el que me mete daño de fuego. Vamos. Para estos dos y lo voy a meter en el menú rápido este. ¿Qué diferencia entre la ignición y la quemadura? Es que es lo mismo. Es lo puto mismo, tío. A ver. Que no sea hablar con el tonto este de aquí. Estos objetos me he dado cuenta que es lo del PvP. Que consigues estas mierdas con el PvP. Bueno, mira, tengo 5. Pero... básicamente puedes conseguir más pegándote contra la peña. Lo cual... me da una pereza que flipas estos juegos. Quiero jugar a mi bola. No quiero PvP. Hombre, tienen éxito, eso sí. Si no, no los pondrían. Vamos a descansar. A ver. Dejar al vestigio. Depósito. Está claro, tengo. Ah, bueno, no, tengo el otro TP. Bueno, a ver, es caminar 2 metros. Sin más. A ver, tengo una semilla. La voy a guardar con. Vamos, como un tesoro, ¿eh? Es que también te avanzas 2 metros y estás en la hoguera portátil, tío. Literal. Pero me gusta mucho el concepto este de hostia, coloco esta hoguera aquí. Buah, pero igual me la juego si la coloco aquí. Me mola mucho ese rollo, ¿eh? Me parece de lo más brillante. Pensaba que iba a explotar. No sé por qué. Pero pensaba que iba a reventar. Pero eso, ese rollo de buah, ¿ahora qué hago, tío? Gasto la hoguera aquí. Pero claro, igual si la gasto aquí, luego igual tengo otra oportunidad mejor para gastarla. Es como que te hace pensar. Eso me flipa, tío. Es algo que hasta ahora no habíamos visto en un juego Souls. Hasta ahora en los juegos Souls tenías las hogueras fijas. Por encima incluso del umbral y todo esto, ¿eh? Creo que lo más rompedor que tiene este juego es el tema de las hogueras estas... portátiles. A ver, me manda un anillo. Este anillo va a ser el que me proteja del fuego, ¿no? Este sí. Sí. Por el momento no me lo voy a poner. Porque tengo el anillo este que me da... daño de fuego extra. Bastante rico. La verdad. Quiero ver si no me dejo nada por aquí. Puede haber más fuego, tío. Es posible que haya más fuego. Claro, cuanto más fuego hay, el rendimiento más baja, ¿sabes? Cuanto más partículas hay en pantalla, peor. Con lo cual... eso. Espera, voy a hacer una cosa. Me está viendo un olor a porro. Ahora mismo, tío, a la ventana. Que no veas, ¿eh? Duro. Durísimo. Como le va bajando la vida, ¿eh? Pum, 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 pum. Espera que me matas todavía. Me he confiado, digo, lo va a matar el veneno. La putada es que no quiero ir con el modo umbral tan pronto, tío. Con lo cual,
Sacan un montón, los enemigos, tío. O sea, tú sacas, pero los enemigos sacan un montonazo, tío. O sea, no te puedes ni confiar un momento. A ver, de momento, el nivel de la zona es acorde al mío, por tanto. Seguiremos avanzando por aquí. Y voló. Nunca he llevado armas duales en los Souls. Como este tío, por ejemplo. Tiene que estar guapo, en verdad. Abrir puerta. Ah, es un atajo. Típico, habrá que dar la vuelta. Manual de aceite de acólito pírrico. ¿Qué es? ¿Un arma? Sí. Vaya puta mierda de arma. A ver si hay algo por aquí. ¡No! Me pegó. Hijo puta. Me pegó. Bueno, me pegó, no, me engancho a la mierda esa. Joder, si ya es decrépito de por sí la zona, el modo umbral parece, vamos, para coger depresión. Mira por detrás. Estaba pasando los pasitos, digo. Aquí viene alguien. Ah, mira, esto conecta con. Coño. En otro lado. Esto en el modo umbral. Tienes un increíble camino. Por el cual ir. Y voló. No hay nada por aquí, ¿no? Si llegas aquí. Ah, por aquí más. Ah, mira, atajo ese. Puta madre. Pues realmente casi que me valdría más la pena si muero de esta hoguera, ¿eh? Spawnear. Sí, sí. Me sirve mucho más. Sigamos. Porque parece que no lleve armadura de abajo, tío. Literal, eh. Ah, bueno, claro, porque llevo esta. Esta cosa. ¿Me pongo en el umbral o qué? Es que igual me dejo cosas, tío. ¡Ay, no! El pesado este de los huevos. Pesado que es. De verdad. Ven aquí. Hostia, me vale mucho la pena irme al umbral. Ven aquí. Venga, a mimir.
anillo funesto. Todo lo que encuentras en estas cajas, tío, vale muchísimo la pena, ¿eh? Pero todo lo que encuentras en las mierdas estas, tío. Sí, sí, salgamos el umbral. Me está disparando, ¿no? No sé qué me estaba disparando, la verdad. Creo que era del umbral. Me ha dado un anillo. Anillo funesto. Anillo adornado con un diente roto. Recupera salud y carga de exanimación al estar una cometida funesta. La verdad. Blon de munición. Vale, cúmulo. Vamos a gastar la munición. Va a haber un jefe. Hola. Está pesado este. Ven aquí. Joder, como le gusta la metralleta, eh. Este tío es raro porque es fácil, pero si te confías, te pega tremenda paliza, ¿sabes? Es raro. Bueno, coño. Este bicho. Asqueroso. Voy a regular este de Alio. Vale. Vale, pues. Oye, iremos en modo umbral. Tampoco voy a volver a la hoguera. No me vale la pena. Uf, ¿cómo pinta esto? A zona que no quieres visitar, ¿eh? Zona en la cual quieres huir. Artísticamente es una locura, ¿eh? Está muy guapo, tío. A nivel artístico. Bueno, tienes que hacer con el umbral sí o sí. Ah, mira lo de la puerta esa. Hay una puerta por aquí. Hostias. Mi amigo. Hola, ¿qué tal? Joder. Buah, estoy muertísimo. ¿Me sacas tanto, coño? Joder, es una barbaridad, eh. Es bárbaro. Tampoco quiero morir. Voy a gastar piedras para no... Para no morir. Cuchillo venenoso. No he visto la puerta donde está, tío. Ah, es esta puerta de aquí. Ah, coño. Ok.
Uy, miedo. Mírala. Mira la mosca. ¡No le he pegado! La polla, eh. Durísimo. Muere. Quiero aguantar al máximo, tío. Es que no me gustaría morir ahora mismo, la verdad. No por las armas que tengo, sino por lo que estoy explorando, tío. Para no perder el progreso. Vivas. Hay dos moscardones. Hay tres moscardones. Ok. ¿Queréis un...? Voy a hacer una cosa. Si no me matan antes, me van a matar antes, ¿verdad? Espada de Rosamund. Vale, lo tengo. Lo tenemos. Hay otro objeto ahí, creo, ¿eh? Bueno, ahora vendremos con full vida. Me fue bastante worth. Hay que ver la espada esta, ¿eh? Porque si está aquí medio escondida, es que tiene que ser buena. Veremos. A ver. Espada de Rosalind. Rosamund. Fuerza. Escala con fuerza, con agilidad, con esplendor y con infierno. A ver cómo se lleva. ¿Cuánta fuerza tiene de base? Tiene poca fuerza, ¿no? Bueno. No me convence mucho. Para cambiar la lanza, me tenían que dar una espada o un hacha que hiciese daño de veneno o daño de fuego. Ahí sí que me lo pensaría. Pero teniendo una lanza que hace daño de veneno de por sí, costará cambiar, ¿eh? Costará cambiar. Vamos a ver. Cuidado. Los enemigos son un poco tontos, ¿no? Es como que cuando te quieren pegar, tú ya los has pegado. Son bastante tontitos. Son bastante muy tontitos. Vale, por aquí. Sí que estoy lejos, pensaba que estaba más cerca, la verdad. Ven aquí. No, que explota. Mierda. Puto perro de mierda. Muérete, coño. ¿Se ha muerto el...? Sí, se ha muerto, vale. Y me doy contra las bombitas estas en el suelo. Espera, voy a ponerme aquí las piedras estas de brío. Tengo 7 piedras de brío. Estas son las piedras más pequeñas que hay. Tomar. Vale. No, el camino tienes que hacer. Pensaba que estaba más cerca, tío, ¿eh? No sé por qué. Pensaba que estaba más cerquita. Joder. No se cansa el hijo de puta, ¿eh? Mira, es que míralo. Tiene infinito, tío, es espectacular. Estoy muerto. ¿Cuántos?
¿Cuántos combos quieres? Bueno, coño. Vale. He bajado por aquí. Claro, me imagino que el camino principal, si no, el camino principal es por ahí. A ver, ahora en teoría creo que podría llegar donde antes sin tener que pasar por el umbral. Como tengo la puerta ya destruida. Creo que ya puedo pasar por ahí sin el umbral. Soy inmortal. Literal. No me da hace daño el fuego. Soy inmortal. Joder, se ve poco claro que aquí hay una cosa, ¿eh? Sutil. ¿Qué? ¿Quién me ha dado? Hostia, qué susto, tío. Pensaba que iba a entrar en el umbral. Menos mal. Aquí, ¿no? Nada más. A ver, si encuentro un sitio para craftearme una hoguera. Para adelante que voy, ¿eh? Porque este camino que acabo de hacer bien merece una hoguera. Aquí sí que te digo que sí. Hostia, me han pegado, pero no me han metido en el umbral. Raro eso, ¿eh? Aquí sí que tengo que pasar al umbral. Sí, sí o sí. No, aquí no. Falla mucho con el tema del fijado, tío, ¿eh? Había leído algunas críticas a eso. Joder. Totalmente entendibles. Puto fijado es una mierda, tío. Por aquí no puedo pasar. Me barráis el paso, putos. Pero no puedo saltar. Ah, pues no. Claro, no, que hay un obstáculo aquí en medio. Es un poco extraño. Estos bichos me recuerdan a los monos de Kingdom Hearts 1 del mundo de Tarzán. Se comportan súper parecidos. Vale, voy al mundo normal. Esto lo puedo reventar. Let's go. A ver, normalmente cuando te pones estas efigies es porque tampoco te... Sabes, no hay nada más adelante que necesites usar el umbral. Ah, haré un rodeo con la lámpara por si acaso, pero... Es como zona segura, vamos. ¿Cojones? Joder, la hechicera esta de antes. Enemigo normal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, mejor aguantará menos. Sí, sí. Joder. Con la hostia. Qué barbaridad, eh. La he matado yo la vez que... Mira, tengo el umbral. Todavía puedo resistir. A ver.
¿Qué abajo puedo ir? Me hace falta un sitio para guardar, tío. Es un sitio para meter una hoguera. O sea, abre. Llave de la margen sombría para abrir esta puerta, necesito. Ok. Estoy muertísimo. Estoy claramente muerto. Me la juego. Tengo que morir, que sea luchando. Pero curan una mierda y más, ¿eh? Dimexus, polilla de vestigio, semilla de vestigio. Hostia, este bicho me ha dado buenas cosas, ¿eh? Not bad, la verdad. Nada mal. A ver. Hay que recordar que aquí hay una puerta que necesitamos abrir. Porque luego es como... Hay tantas puertas que se te olvida cuál es... Has visto y cuál es, ¿no? Aquí no hay nada más. O sea, lo hago ya o me saldrá el ojo ese de mierda y me matará. Adiós. Pero es por donde he venido, ¿no? Sí, sí. Vale. Ojo. Ah, mira, para girar esto. Si no, no puedes pasar. No, el moscardón este, no. Puto asco de bicho, tío. Bueno, no me he hecho la onda expansiva esa de mierda. A ver. ¿Este bicho aquí en medio? Qué puto mal rollo da, ¿no? Espera, igual debería bajar aquí, ¿no? Y... Ahí está. Algunas plataformas, al cabo de unos segundos, se vuelven a donde estaban. Su posición original. Hostia, pues tengo que girarlo más, ¿no? Rollo... Coño, tío. ¡Halo! Ahí. Ay, no. Mierda, me graveaste. ¿Se puede pasar de vosotros? ¡Uf! Por favor. Sal del umbral. Ya. Vale. Ahora, una hoguera, por favor. Ya. O sea, ya. Bueno, aquí puedo quedar una hoguera, ¿o no? Ah, no puedo. Tengo dos, ¿eh? Es verdad que me ha dado una el espectro este. Es verdad. ¿Ahí abajo he estado o no? No lo sé ahora. Creo que no, ¿no? No lo sé si he estado ahí abajo. O es donde vas. Muchos enemigos se veo, tío, aquí. Literal. Joder. A ver, se van viniendo uno a uno. O si no, yo. Con mi increíble hacha. Ahí está. Como, lo que hago para no morir, ¿eh? Es espectacular. Voy a morir de la forma más estúpida posible.
Uf, qué susto me ha pegado, tío. ¡No! Me cago en tu puta madre. Bueno, tengo el umbral, ¿eh? Tengo el umbral todavía. Estoy salvado. Vale, estoy salvado, sí. Voy a curar. Dibujar escalera. ¿Esto dónde te lleva? Me gustaría saber dónde te lleva esto. Es que no sé si lo de la parte de abajo es un atajo o qué. Estoy un poco descolocado ahora mismo, tío. Yo creo que no es un atajo, ¿eh? Creo que sí es por aquí. Vamos. No sé si no, ahí abajo no he estado. Igual aquí sí que hay un atajo. Aquí. Y me está marcando la luz esta, tío. Que no hay nada. Ahí abajo sí que he estado, que es la subida que haces. Mapa de la variedad de Kalrath. Oh, qué buena. Qué buenísima. Ole. Salvado por la campana. A ver, subiré la increíble fuerza. Subiré a nivel 30 la fuerza y luego subiré un poco la vida. A ver, me han dado este arco. Todo el silencio eterno. Pantalones de mutilador. Me quitaré lo que llevo de... Que me da... Lo de la asistencia al fuego. Y me pondré la que llevaba. ¿Qué es esta? Porque ahora, a ver, ahora ya saldremos de la zona de fuego, imagino. Con lo cual, me sirve poquísimo ya. Cuchillo venenoso. El mapa este. Mapas. Notas y bocetos de Tacitus sobre la variedad de Kalrath, el distrito menos favorecido de esta ciudad en crecimiento. Además de otras ilustraciones de sus lúgubres alrededores, figura un boceto de la entrada a la base. De un imponente puente. Es el puente de que está abajo, ¿no? Básicamente. Y la runa esta me han dado. Mira, lo de armas duales. Si llevas armas duales, esta runa es... Vamos. Como encontrar oro. Por aquí. Aquí no hay nada. Por aquí. A ver que no mataba a este man. Ha matado a alguien de abajo, ¿no? Ah, no. Este pavo lo ha matado. Sí, este tío. Timmy. Este es más duro, ¿eh? ¿Por qué es más duro?
y voló. Ojo arrancado. Ahí está. Mira, lo de los ojos también lo consigues vengando a los que han muerto. Sombrero de plebeyo. Pinta ser un poco mierda, eh. ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Hay algún camino para ir en el umbral? No, ¿no? No. Hostia. ¿Estos explotan al morir? Ah, no, no. Ah, mira, esta es la otra parte, ¿no? Pasa que no sé cómo coño llegas ahí. Ahí arriba, tío. Porque tampoco es que vengas de otro lado. Ah, bueno, sí, vienes de ahí. O tal vez no, tal vez no, no puedes hacer ahí todavía. ¡Coño! Me la jodiste, cabrón. Está lleno de trampas esto, tú. Está lleno de trampas esto. ¿Esto se puede reventar? No, no se puede reventar. ¿No sabes que se podría reventar? Pues no. Ya no, era este. Para las trampas. A ver, he venido por ahí. Espérate. He venido por aquí. Tirándome de este saliente. Voy a morirme al final, eh. La puta mierda esta. Coño. A ver. Aquí qué hay. Esos no se pueden morir porque tienen la calavera esa que los protege. A ver, tampoco aguantan mucho, quiero decir. Al final. Coño. A ver, un segundo, ¿dónde estoy, tío? Me estoy asentando un montón en esta zona, ¿eh? Pero que flipas. Son hijos de puta, estos enemigos, tío. Te meten la atrofia. ¿Dónde está el mira, ahí está la calavera. Ven aquí.
Y voló. Parte escamas. Pinta ser una arma de fuerza, fuerza, eh. No, me mete. Veo la mierda al agarre, tío. Pero es que no puedo cancelar el ataque. Igual me da un poco de rabia. Qué bueno. Ojo arrancado. Vale. A ver, esto. Igual he vengado ya al man de la. De la lámpara, no lo sé. No, pues no lo he vengado. A ver. Mira, que puedes salir del umbral si quieres. Lo cual no se me vendría del todo bien, la verdad. A ver, por, para tener una segunda vida. Si muero todavía. Es como muy laberíntica la zona, ¿no? Súper laberíntica. Ah, mira, por aquí vas a dar la vuelta y vas a llegar donde. Donde la escalera. Voy a cambiar el umbral porque no hay fuego. Bueno, hay fuego, pero no hay, hay menos fuego. Halsan. ¿Esto? Ah, es un. Es un recuerdo. Whispers to you. I close my eyes at night, and every time it's like I'm back down in the mine. Like I'm trapped, and I'll never escape, and I can't breathe, and there's something looming over me. Over the whole world. I feel like I'm losing my mind. Anillo de marca de Adir. A ver qué te da este. Luego lo miramos. A ver, ¿esto dónde te lleva? Este bicho, eh. Es increíble lo que mete este puto bicho, tío. O sea, por aquí vuelves donde estabas. Por ahí hemos venido. Ahí hemos estado. Por aquí bajas, ¿vale? Bueno, no, por ahí no he estado, creo. Por aquí creo que no he estado. No. O sí. No, no. Ojalá hubiese un cofre de estos que te come y te muerde. Espada odontodérmica. Buenas cosas, ¿eh? Nos están dando. Buenas cumbias. A ver. Por aquí, básicamente. Sí, das la vuelta, vas por aquí, bajas y tal. Sin más. Igual me he dejado. Espérate, igual me he dejado algo. La zona de arriba.
Vamos a ver. Por aquí. Verás, aquí vas a coger el atajo. Así es. Lo que no sé si es... El camino principal es por esta parte del camino o por la otra parte, por la que también bajas la escalera. Veremos. No quiero guardar porque no aparecen los enemigos, ¿eh? Porque ya que me he limpiado bastante la zona, quiero ver bien tranquilamente el lugar. Entonces, ahora sí que voy a ir al umbral. O sea, ahora sí que voy a ir a la hoguera. Es que realmente aquí abajo no hay nada, ¿no? Tienes que ir por los edificios. Tienes que ir por... Bueno, a ver, sí que el camino principal está por aquí, pero todo lo de arriba te lo puedes dejar. ¿Esto dónde te lleva? Me estoy jugando yendo sin vida, ¿eh? Pero bueno. Acaba de haber un boss ahora, de repente. ¡Hostias! Mis panas están ahí. Todos juntitos. Vale, vamos a volver a la... A la hoguera, ahora sí. Encima viene el ojo. El ojo de Horus, tú. Vámonos de aquí. Era por aquí, ¿no? Y miraré si en la otra parte del puente es un atajo o es por donde tienes que ir o qué. Ya tenemos como dos caminos. Este y el otro. Y el del puente. Claro, es que yo pensaba que podías llegar a reventar el obstáculo ese que hay en medio. Yo me la apoyo un poco. ¿Me has matado? Joder. Me has dejado un píxel. Me has dejado a un puto píxel. Vale, descansamos. A ver. Vamos a mejorar al personaje. Subimos a nivel 30 de fuerza. Y me has dado varios anillos y armas distintas. Esto lo voy a gastar. Fuerza 36. A ver cómo es el arma. Fuerza 26. A ver cómo son. Joder. Madre de Dios. Vaya troncho. Escala con...
escala con fuerza B de entrada, o sea que va a llegar a S cuando lo mejores, seguro. Este igual, si subo nivel 36 de fuerza, o sea, si subo un montón la fuerza, igual la llevo, ¿eh? La espada esta, tío. Mira, y la... martillo lo puedo llevar ya. El martillo debe ser... todavía pesa más que la espada. 30 de peso. Y 41. Vale. ¿Y de anillos? La ballesta. Virotes. A ver, la armadura de plebeyo. Es peor en todo, ¿no? Es una putísima basura. Aumenta el infierno. Vale, bueno. Sin más. Halsan. Aumenta el daño físico, reduce los parámetros de mejora de fuerza. Joder. Es un poquito una de cal y otra de arena. Te doy esto, pero te quito lo otro. Vale. Pues ahora voy a ver, antes de seguir por el camino donde estábamos, por aquí abajo. ¿Pero dónde te lleva esto, tío? Es que esto tiene pinta de atajo, pero... es que no me suena herido por aquí. Con lo cual... ¡mierda! Me mataste. Bueno, me mataste, me... casi mataste. Ah, vale, creo que ya sé dónde... joder. Vale, Virgen Santísima. Espera. Me va a dar por el culo, tío. ¿Puedes dejarme un poco en paz, por favor? Adiós. No sé, por aquí no he estado, no, no. Ni de coña. Bueno, hay objetos por ahí, además. Claro, si se irá por aquí, yo lo que me supongo que la zona en la que estaba culmina en la área esa gigante que hay con muchos enemigos y ya. O sea, no va a tener más continuidad. Vamos a ir primero para allá. Y luego ya volvemos aquí. Y seguimos. Me mataste. Bueno. Me da tremendamente igual, la verdad. A ver. Como odio estos bichos, tío. Es espectacular. Como odio a los ballesteros, tío. ¿Me mata? Lo de antignición. Vale, lo de la ignición no sé qué es. O sea, lo que me aplica ahora mismo es quemadura. Y la ignición, ni puta idea, la verdad. Culo. Sí, sí, parece que esta área es simplemente... hostia, este bicho es el que es el boss del puente, ¿no? Ya ves. Este boss es paciencia y llegar con más elixires. Este bicho es paciencia y llegar con algo de elixires.
casual me lo puedo hacer. Así es. Esquinas grandes de Dralio. Hostia, mira, me ha dado la siguiente mejora de... Bueno, creo... ¿O no? Sí, la siguiente. La siguiente mejora de... Casi spawné todo el rato, igual puedes venir a farmear aquí piedras de... De mejoras, tío. Pues viene aquí a mejorar. O sea, puedes aquí venir a farmear piedras de estas. No sé si en el modo umbral hay algo. Mira, en el modo umbral hay algo. Está el pesado este de las dos caras. Míralo. Joder. Barbaridad, tío. Voy a matar enemigos de mierda para recuperar vida. Hola, buenas tardes. Me gusta mucho el diseño que tiene, tío. Me gusta que puedas, puedan, o sea, pueda afectar a sus... A sus enemigos, o sea, a sus compañeros que tiene al lado. Que le pueda sacar vida, vaya. Eso me gusta. Muere coño de una vez. Túmul. A ver. Espera, voy a pillar esto. Oh, cincel. Buah, de puta madre. De putísima madre. Ya puedo mejorar la lámpara. Creo que no hay nada más. A ver, por lo que te han dado ya mereció la pena, la verdad. Mereció la pena el esfuerzo. Ah, no, mira, por aquí puedes ir. Cojones, tío. Un segundo. Espérate. Que no me deje nada ya que estoy aquí. Quiero volver aquí y matar otra vez al pavo este. Igual te vuelve a dar otro. O sea, creo que necesito dos. Dos de estas para mejorar la lanza. Si me puede dropear otro más. Genial. Piedras para usarlas aquí. Ah, tengo esto. Mira cómo viene, ¿eh? La gata gorda. Mira, me dejaba un ítem aquí. Hacha de Tassara. Sí que sí. Uy, no, hay un moscardón ahí. No me sale. Bueno, si algo de alumbrar ahora. Me vale. No, mierda. Me he ido cerca. Ahora sí. Aparcado. Claro, por aquí no hay nada en el modo umbral. De ítems así. No, no. Pensaba que era una zona cerrada, pero parece que por aquí sigue.
Por aquí arriba sigue. Hostia, aquí puedo crear una hoguera, tío, ¿eh? ¿Cuántas tengo? Tengo 3 semillas. Me vale verga. Creo una aquí. Y listo. Me sobran semillas, ¿eh? Curioso. Creo que ir abajo ahora. A ver si... si está otra vez el man este y lo puedo matar otra vez. A ver. Espérate, antes de nada, quiero ver qué hay por aquí. A ver, parece que por aquí bajas y como que ya... ya estaría, ¿no? O por... ah, no, mira, por ahí hay más camino. Mira, había otra hoguera aquí. ¿No está el man este? Sí que estás ahí. ¿Te vas a volver a dropear otra mierda de esas, tío? Para lo débil que es. Si te dropea cada vez una mierda de esas. Te dropea cada vez una esquila de estas, tú. Pues merece un montón la pena venir aquí, ¿eh? Si necesito... creo que con dos ya subo de nivel. Ya subo de nivel la lanza. Aquí abajo no hay nada. Vamos al... a la base. A ver. Vamos a mejorar esto. ¿Me pide? ¿Cuántos me pide? Me pide dos. Vale. Las siguientes son cuatro. Estoy por pegarme con... con ese bicho cuatro veces, eh. O sea, es la forma más fácil de ganar. O sea, de llevarte piedras de estas. ¿Qué hay por aquí? ¿Sigue la zona por aquí? Espera, ya que estoy. Si quiero ver porque supongo que habrá algún momento, habrá algún punto en el que no te dropee piedras. Si te dropea todo el rato piedras. A ver, muy bien dicho no está, eh. Está curando. Ah, bien. A ver, tengo el umbral. A ver, que me dropeas tú. Yo no dropea nada. Nah, es entendible. Totalmente entendible. Yo lo prefiero así, la verdad, porque si no es una forma de romper el juego.
Es gracioso porque dices, buah, me cheto aquí, pero se va a romper el juego. Lo cual me alegro que no sea así. Vamos a descansar. Voy a probar a matarlo otra vez. A ver si es, ha sido casual. O sea, es por. Es por vez que lo intento. O sea, ¿es random? ¿O es que ya no te dropea más, más piedras? Te tengo toda la curiosidad ahora, tío. Hola, ¿qué tal? Pues me ha dropeado algo. Salas de fuegos inferiores. Vale, te dropea tonterías. Debe depender del RNG. Totalmente. Lo cual me gusta. Porque si no es que cada vez que me lo matas te dropearía una piedra de estas, tío. Es que romperías el juego. Vale, vamos a descansar. No sé si continuar por aquí o por el otro lado del puente, tío. La verdad. A ver dónde nos lleva esto. Si esto nos lleva como para otra zona, iré al otro lado del puente. Jeje, no me puedes dar. Bueno, sí que me tomo el pedo, sí que me puedo dar. Voy a dejarme aquí. A ver tú. ¿Quién te ha matado? ¿Te ha matado el bicho este? Vaya. Qué tristeza me da. No poder ayudarte. Está. Ah, esto está bloqueado. No se puede subir. Desde aquí. Ah, mira. Desde el umbral sí. Está todo pensado. Coño. Coño. Eso dolió. Para curar. No he mejorado la... Hostia, es verdad, tío, no me he acordado. No he mejorado la lámpara al final. Vale, atajo. Hostias. Ah, pensaba que era el ojo. Pensaba que me venía el ojo. Vale, por aquí me puedo tirar. Lo que voy a hacer es quitarme el nuevo umbral un momento. Volver atrás y ver qué es lo que me he dejado. Porque he venido por aquí arriba súper embalado.
Coño, ha rasgado un puto píxel. A ver, boss aquí. Pinta zona de boss, ¿no? Ah, no, es la hechicera esta de mierda. Mete una locura, Es barbárico lo que mete. Se murió. No me dropeas nada. Puta rata. ¿Qué? Me he bugueado. Vara dentada. A ver. Fuerza de 13, 18 de agilidad. Es una lanza también, ¿no? Pasa que no. Mete daño por sangrado, ¿no? Parece. Parece que mete daño por sangrado. Igual me interesaría tenerlo, ¿eh? No sé cuánto mete daño de sangrado comparado con daño de veneno. Fuerza 14, agilidad 18. Claro, la putada es que esta escala más en fuerza. Y otra escala más en agilidad. Vale, quiero ver por arriba. Mira el perrete este. Ven aquí. Ay, mira. Me gusta porque a veces en la escalera te dan y otras veces no. Y tampoco sigue un orden, o sea, una lógica que te digas, vale, te dan en estas situaciones o no te dan en estas situaciones. Es súper random, tío. Por aquí. Pues parece que sigue por aquí la zona, A ver, voy a hacerme. Mierda. No he hecho falta. Me han venido estos tontos. Me falta una mejora de la danza o subir uno de fuerza para matar a estos tíos de una, Pues se quedan siempre a un puto PS de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tiene en la cabeza el... ¿Qué mierda esa, tú? Me ha quedado bugueada. Bueno, coño. Parece Jesucristo, tío. Literal. Pináculo sagrado. Buah, de puta madre. De putísima madre, la verdad. Hay que ir a la base y mejorar la lámpara y la... y los estus.
Saca poco. Poquito. A ver, déjame mirar un momento. Parece que por aquí se continúa el camino principal. Con lo cual quiero ver por aquí qué hay. Está el tío este. Es duro, eh. Para pegarme con el... sin tener estos. No, no podemos hacer la metralleta. Puto asco das, tío. Es un rango infinito, además. Era, o moría yo o moría él. Mira, semilla de vestigio. Tengo 3 semillas, ¿no? Una locura tengo, tío. Eso al principio iba súper... pensando dónde colocaba cada una, pero ahora ya... Bálsamo purificador. Esto conecta con... ¿con qué conecta esto, tío? Me está haciendo un lío con los caminos, tío. Que no veas. Espera, voy a hacer una cosa. Lo que voy a hacer es volver a la hoguera, tío. Iré por la otra parte del puente. Veré qué hay por ahí. Si hay zona por ahí o qué. Y volveremos aquí. Estoy súper lejos de la hoguera, tío. Pero lejísimos. Y aparte vendrá el ojo en nada. No sé si subir la estamina o la vida, ¿eh? Voy a subir la vida. Porque la tengo relativamente baja. Vamos al vestigio. Mejoro los estus, mejoro la lámpara. Y avanzamos. Y vemos lo del puente, a ver. Porque me he descolocado un poco, tío. Sí, ya me lo saco de encima. You look tired, friend. Our holy work continues, Lamp-bearer. Fellow sanctified vessel. Amen. May Aureus' divine radiance flow through me and into you. ¿Presente mejora cuánto es? Our holy work continues. ¿Dos? Vale, me da 6 cargas. La siguiente mejora sí que es importante. La siguiente sí que es bastante vital.
¿Qué me da? Ranura de ojos del umbral principal, vale. Dos cargas de esa animación. Una ranura de ojos del umbral secundaria. Bueno, no está mal, ¿eh? Lo que te da. Pasa que solo, no la he mejorado ni una sola vez. ¿Cuánto es la siguiente mejora? Uno. Un cincel. Está como a más uno y lo otro está a más. A más cinco, ¿sabes? Joder, umbral de Liard. Ah, mira, claro, es que esto te afecta a la principal o a la secundaria. Esto me da inmunidad al daño durante 8 segundos. Que este me dará el secundario. Eso está bien, que puedes usar las principales secundarias de cada uno. Está de puta madre eso, tío. Eso me mola un montón. Y ahora tú, señor, ¿te puedo dar algo? No te puedo dar nada. Nada. Y el... y la herrera. Mejorar equipo. No tengo. No tengo runas de nivel 3. Pues vale. Voy a viajar a este vestigio. Y vamos por la otra parte, por la parte del puente. Aquí hay un objeto. ¿Verdad? Ah, esto... un momento. Este... ah, coño. Vale, 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 vale. Este atajo es el... es el que lleva la... pues estaba súper desubicado, tío, ¿eh? Estaba jodidamente desubicado, la verdad. Pensaba que era otra... otra zona. Ole, ole. La cosa es como coño llego ahí. Ah, vale, desde ese hueco. Vale. No, pues voy a seguir por aquí, ¿eh? Porque pensaba que era otro atajo mucho más lejos. Vamos a seguir por aquí. Coño. Buena bienvenida, la verdad. Eso no me la esperaba. Hostia. ¿Y este? Objeto del desolador Gregory. A ver. Esto creo que se lo puedes entregar al... al del umbral. ¿No? No sé lo que te portó el Sador Gregory y los cruzados de la oscuridad. Ah, no, igual esto se lo tienes que dar al... al que te pide cosas. Es probable. Uy. Por aquí abajo llegas donde... donde el objeto. Voy a cambiar al modo umbral, yo creo. Si veo si me dejo algo. Esta zona tiene muchísimos caminos, tío, eh. O sea, es un puto laberinto que flipas. Más que el pantano. Esta quebrada. Pues básicamente... este atajo ya no te lleva a ningún otro lado. No, porque por aquí subes donde estábamos.
Y ya. Aquí me puedo tirar, pero no, creo que no hay nada, ¿no? No hay nada por aquí. Aquí no hay nada. Vale. Lo que voy a hacer es descansar en la hoguera para recuperarme de, para quitarme el umbral. Es que pensaba que es lo que digo, pensaba que el atajo era en otro lado. Y es literalmente al lado de la hoguera. Con lo cual me sirve. Me vale absolutamente. Claro, porque por aquí. Ahora lo que tengo que hacer más que nada es como orientarme y saber por dónde pasaba y por dónde no. Cojones, tío. Ah, vale, que no hay puerta en el umbral. Hola, buenas tardes. Me voy a pegar una hostia por la espalda, tío. Mierda. Joder. Mete poco, hijo de puta este. Vale, ¿qué arriba que hay? Igual hay un boss, ¿eh? Porque si te pone un atajo justo. Justo ahí. Igual por aquí hay un boss. Ah, mira, creo que empiezo a entender. Esto es lo que comunica con la... Con otro lado. Sí, este es el puente este. Vale. Entiendo, entiendo. Ya veo la conexión. ¿Qué hay? Un cofre ya. Explosión de lava, mira, un conjuro. Mira, aquí puedo crear una hoguera, eh. Lo que pasa es que estoy relativamente cerca de la. De la principal, eh. No voy a crear ninguna. Estoy al lado, tíos. Estoy totalmente al lado. Tengo un paso. Aquí ha venido la... Ah, no, pensaba que era la mosca esa. Vale. A ver. Uf. Voy a por este. Joder, lo que mete, tío. Qué barbaridad, eh. Qué bárbaro. Qué bárbaro, tío. Mira, ya que estoy, ahora cuando aparezca, iremos al puente y ya. Quiero ver lo que hay en el puente. Y luego ya seguimos por donde estábamos. A ver. Por aquí. Por aquí. Sí, ya me quito. Me quito las. Me quito esta zona de encima.
Esto es una... Sí, esto es un recuerdo. Vamos a cambiar. Ilian, you can't just run off like this. You have everyone at the orphanage worried sick. I know it's not easy. Mierda, al ojo, ahí están los huevos. Muere, ojo. I want to give you something very special I've had since I was a little girl. When I used to get scared, I'd hold it very, very tightly. And that's when it would reveal its magic to me. And I'd know there was no need to be afraid. So the next time you get scared, I want you to be a brave girl and do the same thing. Understand? There's nothing to be afraid of, Ilian. I promise. Qué turbio, ¿no? Vida extraña. Hombre, ¿cómo vas? Espera, pues, tengo enemigos andando por culo todo detrás. Este tío solo aparece en el modo umbral, ¿no? Imagino que en el modo normal no debe aparecer. Joder, este tío dice, tienes un problema, encárgate tú. Qué hijo de puta. Llévala tú, ¿sabes? Como, gracias, supongo. Ornks, ojo, una runa. Una runita. Si os piensas y acorralaos, mueren instantáneamente. Si tienes espacio para correr, ahí ya sí que... Miedo. Algo de la infantería profanada. Una puerta, pues es que es la puerta esa que hemos visto al otro lado, ya ves. Buenísima. ¿Por dónde venías aquí, en esta zona? Ah, sí, es por aquí, vale. Ya está. Es un atajo que me puede servir a futuro, pero no para lo que me interesa ahora realmente. Mira, esto lo ves desde el otro lado. Ves este objeto aquí, que lo hemos pillado ya. Hostia. Man, este. No me ha dado, ha traspasado. Echemos el bug. Igual me matas. Bueno, coño.
Ojo, atajo. Pues por aquí también sigues, tío. Por aquí también debes seguir la... la zona, vaya. Saca una barbaridad este bicho. Es bárbaro. Aparte tiene... tiene... lo peor de lo peor que puede tener un enemigo, que es delay. Buenísima esa. Vale, pues por aquí no hay nada más. A ver, también te digo, llegas aquí y se acaba el camino, ¿eh? O sea que igual es lo que digo. Llegas aquí para pillar cuatro objetos y ya. Me falta, de aquí me falta tirarme por el hueco ese que hay cuando bajas las escaleras. Y ya está. Porque no hay... no hay mucho más que puedes hacer aquí. Espérate. Ah, no, no, no puedes. Pues sí, sí que puedes, eh. Pasa que viene el ojo de mierda este. A dar por el culo un rato. ¿Cojones? Ah, es un bicho de esos que te come. Vaya. Estoy muerto. En pocas palabras. Este bicho tienes que poderlo matar de alguna manera. O sea, en algún momento podrás vengarte de él, seguro. Porque me ha salido tres veces ya en lo que llevo de juego. Tres. Es como, tío, te quiero matar, cabrón. No me das ninguna opción a matarte. Quiero probar una cosa. Me vas a matar, ¿no? Quiero probar algo. A ver si funciona. Joder, y ahí está el bicho. Joder. Me la lió. Y ahora está al otro lado. Me cago en tu puta madre, cabrón. No, me la quiere liar todo el rato. Me la quiere liar todo el puto rato, este cabrón. Hijo de puta, tío, qué bicho más asqueroso, tú. Ahora te pone el objeto en un lado, ahora te lo pone en el otro. Qué cabrón.
¡No! Se me mata. La explosión. A ver. Digo, tío, voy a darle una hostia. A ver si... Pues nada, ni eso. Es que hijo de puta, ¿eh? ¿Puedes morirte, por favor? No, no, ya es que ya no lo intento más. Ya es que no lo intento más, tío. Me voy. Tengo algún truco para pillar esos objetos. Yo lo miraré si eso. Se pueden llegar a coger o simplemente son una troleada y ya está. Vamos para arriba. Pues si no, aquí abajo no puedes avanzar. O sea, no puedes continuar, vamos. Tienes que ir por aquí. Lo que voy a hacer es descansar en la hoguera. Tiene como toda la nariz, tío. Joder. Quiero ver una cosa primero. Sin ir al modo umbral todavía. Mira, este lo puedo stunear fácilmente. Lo de la metralleta es una locura, tío. Menos que no muestro en el molino. Estoy jugando en PC. Y no uso nada el tema online, tío. Sorry. Que no uso nada al tema online, vaya. Espada de señor caído. ¿Y esto? ¿Con qué vos estás? ¿Estás con el primer boss serio? La piedra. O pieta, o como se llame. Fuck. Vale. Quiero ver desde aquí. Partiendo desde aquí. Si voy por aquí. Vale, ok. Comprobado. A ver, tengo tres estos. Voy a intentar avanzar lo máximo posible. Este bicho, madre de Dios. Es bárbaro, tío.
Es bárbaro, bárbaro, tío. Este bicho es matar, lo puedes matar súper rápido. Nos le puede liar un montón. Es como el de la ballesta, que lo puedes matar súper rápido. Se te puede complicar un que flipas. Si encuentro un sitio para hacer una hoguera portátil, la voy a hacer, ¿eh? Tengo... Vale, tengo tres. Quiero decir, porque gaste una tal... No viene de ahí. Qué mal va esta zona a nivel de rendimiento, ¿eh? Joder. Bastante vergonzoso. Parece a mí que... Voy a intentar correr. Buah, que vaya uno de estos bichos. Ah, no es por aquí, mierda. Uf, ¿se puede seguir por aquí? ¿Hay camino? Ah, mira, sí, sí. Hay una escalera ahí. Pica un montón a nariz, tío, ¿eh? Pero que flipas. Ya, seríamos hasta las 8. Y lo dejaremos. Me imagino que arriba del todo la torre va a haber un boss. Bueno, un boss o incluso... Sí, o sea, un boss y lo de la... Y una de estas luces rojas. Porque había una luz roja en una torre. Igual es esta. Veremos. También te digo, se nota poco que hay una escalera aquí, ¿eh? Con las putas mariposas estas blancas. Te lo marca un poco. Te lo marca un poquito, la verdad. ¿Dónde coño estoy? Salgo del umbral. Anillo de deglución. A ver. Espada del señor caído, infierno 30. Hacha de guarda, pluma negra. Bueno, ahí estas. Conjuros de estos.
Mantiene nexo a un diente ensangrentado. Recupera salud al matar a un enemigo. Hostia, este puede estar bastante bien, la verdad. A ver si puedo tener un tercer slot de anillos, tío. Porque dos se me queda súper corto. Esto ahora que tengo un montón. Dos se me hace ya bastante corto. Ay, no. Otra chistera de estas aquí. Qué asco. Puede estar más asco como enemigo. Joder, qué asco das. Es imposible dar más asco que tú. Madre de Dios. Ay. Qué asco que das. Creo que te has muerto. Con lo cual me vale. No, es que hago un puto pixel. Se murió con el... Creo que con el veneno. No me dejo nada por aquí. En principio. Bueno, un boss tocho se vendría bien ahora, ¿eh? Entraría bien un boss tocho. ¡Ay! ¡Ay, el bicho! Vale, espérate. Voy a volver a la hoguera. Recupero elixires y volvemos. Aunque bueno, igual no es un... A ver si aparece. Si está aquí, igual es un enemigo gordo y ya está. Pero bueno, es igual. Igualmente voy a ir a la hoguera. No voy a ir con dos elixires y con... 6.000 almas. La putada es que tienes que dar una... O sea, tienes que subir una cantidad de... metros, tío. Desde la hoguera. Que no veas. No, por aquí no era. Creo que me he liado. Es posible que me haya liado. Subiré de nivel, subiré un poco la fuerza. Vale. Tengo calaveras para gastar, creo. Sí. Es que voy sobrado ahora de semillas de estas, ¿eh? Voy súper sobrado. Esto no sé qué coño es, la verdad. Piedra extraña. La uso. Revienta lo que hay alrededor y ya. Ok. Supongo.
Te voy a tener alguna pasiva. Bueno, alguna pasiva, no. Algún efecto que dura un tiempo. Pero como no sé qué es. Esta zona ha sido más laberíntica de lo que me esperaba cuando llegas al poblado. Sobre todo porque la parte del comienzo es como muy lineal y dices, vale, va a ser todo un pasillo. Y llegas a la hoguera esta de zona y tienes un montón de caminos. Lo cual me mola, ¿eh? Porque podrían haber optado por lo sencillo. Aparentemente sencillo, que es tira para adelante y ya está. Y que tengas como caminos, atajos, muchas zonas a las que puedes acceder. Me mola, eso me mola. Y aparte que quieras que no vengo de jugar a Lies of P, que Lies of P es súper diferente. Y si me hubiese encontrado lo mismo que con Lies of P, pues igual estaría un poco decepcionado, ¿no? Me mola que sean tan distintos ambos. Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo. ¡Déjenme! Me podéis dejar en paz, por favor. Puedo subir. ¡Corre! A ver, creo que no es un boss, lo que me voy a encontrar ahí. Pero bueno. Más que nada porque te penaliza mucho, tío, este camino. O sea, te penaliza un montón. Si es boss, parece un poco injusto. A ver, igual es miniboss, rollo. Madre mía, vale, va. No sé para qué coño la guarda. Bueno, sí, a ver, no sé, yo qué sé. Vale, esto es un boss. Es un boss, el camino hasta el boss es peor que el boss, verás. Mira lo que hermoso. Es hermoso, ¿eh? Te voy a dar un abrazo. Estoy diciendo, ven aquí. El boss va a ser lo que hay dentro, ¿no? Qué bonito es. Este es un boss tocho, ¿eh? Vamos. Tienes el mismo ataque que la hechicera, no me jodas. No jodamos. Cuesta que no tiene ni nombre, se llama Estirpe Reduida. No tiene ni nombre. Me hace bastante gracia. Vale, esto se mueve así, ya está. Qué asco de ataque, tío. De verdad. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Ay! Vale, y luego lo vas a quemar, ¿verdad? Ah, no, no, no. Hostia, pero... Ah, pues tengo que subir ahí. Tengo que subir a la otra parte del escenario. No he fijado que tenía otras partes. Sí, no, porque quedar ahí un poco difícil, la verdad. Un poco complicado. Ah, está guay, está guay. Le he sacado media vida casi. O sea que no, no creo que me cueste mucho matarlo. Vámonos. La putada es el camino hasta subir, tío. La verdad, pero bueno. No hay ninguna, o sea, no hay ninguna zona para meter una hoguera justo antes del boss. Joder, cuando quiero gastar semillas, tío, no hay sitio para poner hogueras. Tócate la polla. Tócate la polla. Es que no veas, ¿eh? La subida es peor que el boss. Vale.
Me gusta el rango que tiene este ataque. Es como infinito. Mira, mira, me está dando desde ahí, ¿eh? Y se la pela. Ah, eso dolió. ¿Le meto? Voy el arma en castigo. ¡Ay! Joder, pesadilla, tío. Quiero curar. Uf, cuidado. Vale, ahora esto. Hemos dicho que es subir por aquí. Claro, la cosa es, ¿para algún momento hacer este ataque? O sea, ¿se quita la mierda esa del suelo en algún momento? Claro, igual tienes que pegar en la cara ahora, ¿no? ¿O qué? Hola. Parece un boss del God of War, literal. Buena hostia. Primeras. No baja. O sea, no se quita la mierda del suelo, tío. Pues no. Pues voy a ir a por él. No sé. No, no, es que tengo un cuarto de vida y ya pegarte contra él aquí. Me gusta que no te dé ni tiempo a pegarle. Creo que es mejor no fijar aquí. ¡Ay! ¡Mierda! Vale, es mi momento. Va a explotar, ¿verdad? Sí. Ah, también lo llena de fuego eso. Ay, no. Ah, no, mira, se quita lo de... Eso se quita. Se acaba quitando, vaya. Al menos mira. Dios. Que va a esquivarlo, ¿eh? Aparentemente parece súper, súper sencillo, ¿eh? Pese a ser un boss así... con cinemática y todo, no tiene ningún misterio. Realmente. Aparte, es súper lento atacando, o sea, lo puedes ver súper fácil lo que te hace. La primera fase es muy sencilla, y luego al subir tienes que tener cuidado con la mano esta que te lanza. Pasa que parece que va a atacar muy lento y el ataque es súper rápido. La animación es lenta, pero el ataque es súper, súper rápido. Con lo cual hay que tener un poco de cuidado. Me recuerda más a un boss de God of War que a un boss de Souls. Me refiero a los God of War clásicos, ¿eh? No a los... a los nuevos. Que sí.
coño. Eso no me lo esperaba, ¿ves? Ahora va a hacer lo del... Ah, no. Todavía no. ¿Qué? Ok. No sé cómo me has matado, pero ok. Bueno, no me has matado porque estoy en el mundo umbral. Ah, no, no estoy en el mundo umbral. Hostia, es verdad que este hostel tiene que estar en el mundo umbral. De primeras, tío. Claro, es verdad. Es... cierto. No sé cómo me ha matado eso, la verdad. Estaba claramente fuera del rango. Pero bueno. Se me lo como siempre, tú. Dios. Por ansias, eh. Cuidado aquí. Eso no sé por qué cojones. Te mata a veces, tío. A veces no. A ver, vale, va a meter eso ahí. Que es feo el hijo de puta, madre mía. Ok. Hazme la lengua, hazme la lengua. Santo bendito, tío. Muy buenas, Bioman. Bienvenido, tío. Creo que ya no está el... la respit. Le he preguntado qué vos estaba haciendo, pero... no ha contestado. No, no te preocupes. Si... me lo acabaré haciendo. Me gusta hacérmelos yo solos, vaya. En los Souls. La cosa con este tío es primera fase muy fácil y la segunda con el tema de lo que he dicho, de que la animación del ataque es muy lenta, pero el ataque en sí es súper rápido. Es rarete. La segunda fase es rarilla. ¿Cómo vendría de bien una hoguera de arriba, tío, eh? Te lo juro. Me vendría tan de puta madre.
Sí, no te preocupes, sí. A paciencia no me gana nadie en estos juegos. Espérate. Vale. Vámonos. ¡Ah, que hay sitio en el lado para guardar! ¡Ah, coño! No me he fijado, tío. Es verdad. Verdad, 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 verdad. Tío, que tengo tres semillas, tío. Que tengo tres semillas y las quiero gastar. Quiero gastar una, tío. Ole, ole, ole. Ahora sí. Es que claro, venía desde abajo, tío. O sea, venía en modo umbral. Tocado. Esto es otro rollo ya. Semillas se pueden comprar. Sí, 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 lo sé, lo sé. Pero no me ha hecho falta comprar ninguna, la verdad. De momento. Y menos ahora. Tengo dos. ¿Le hago más daño en el pie que tiene rojo? ¿Lo sabes? Si le hago más daño en este pie. No sé qué, le quiero pegar un golpe, tío, cuando hace eso. Ahí le puedo pegar. Vale, le puedo pegar a puta madre. Me voy a curar, yo creo. Porque es que me va a estaquilear de un ataque. Lo sé. Esto lo va a llenar de fuego. Coño, es que te saca tres cuartas partes de vida, eh. Es bárbaro, tío. Miedo me das. ¿Me tengo que cubrir aquí detrás? Sí, no sé por aquí. Así es. Vale, lo hace tres veces. Dos. Tres. Le puedo pegar una hostia ahí. ¿Le puedo parar esto? No, 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 no. Corre, corre, corre. Igual le puedes parar eso, pero parece que no. Ven aquí. Mira que es feo el hijo de puta, eh. Joder. Buah, mira, ahí me la ha comido. Ahí lo he visto antes de que me diese. Mierda. Modo umbral, ¿no?
Ah, no, modo umbral, no, me salgo por los putos pelos. Este boss lo veo como muy de paciencia, en el sentido de que tampoco le puede sacar mucha vida de golpe. Hostias. Ahí la puedo pegar. Si no la lío, debería morirse. ¿No te da como demasiado tiempo a cubrirte este ataque? Te da como mucho tiempo, tío. ¡Oh! ¡Ha parado! Ven aquí, puto. ¿Te da segunda fase? No creo, ¿no? No, no, no. Vale. Pues GG. Mira, me ha dado su ojo. Ojo de gigante. Y vísceras. Ah, mira. Hay un recuerdo. Vamos a ver el recuerdo. Vamos a verlo. Este te diría que de los bosses tochos es el más flojete. Es el que menos me ha gustado, vaya. Vocación de la estirpe repudiada. Vale. ¿Es por dónde he venido? Ok. No es una zona de luz roja de esa, tú. Pensaba que sería una zona para quitar la luz roja. ¿Qué me has dado? Mangual de hechicera infernal. Vale. ¿Qué más me ha dado? Evocación de la estirpe repudiada. Un trozo de lo que parece ser un cordón visceral. Esto se lo puedo dar al del umbral. El globo ocular de un gigante Rogar. Esto igual. Y esto igual se lo puedo dar a la herrera, ¿no? Esto era para la herrera, creo. Orms. El túmulo este. Vamos allá. A ver. Puedo subir dos niveles. Pues subiré dos de vida, ¿eh? Bastante urgentemente. Es que me sacan un montón, tío. Yo saco, pero me sacan un montonazo. Con lo cual, uy. O sea, la piedra extraña. It looks different somehow, but I know it. When I was a girl at the orphanage, there was a very kind woman, Iris. She gave it to me. This was before the hallowed sentinels found me. I felt so afraid and alone, but Iris helped me overcome my fears. I lost the stone long ago. But now, here it is again, all these years later.
I wish I could say the same of the orphanage. And Iris. No me das nada, tío. Te doy esto y no me das ni las gracias. A ver, ¿qué armas puedo craftear, eh? O sea, bueno, ¿qué armas? ¿Y qué armadura puedo craftear del...? Porque el tío este realmente no usa armas. El gigante este era... usaba básicamente conjuros. A ver... le puedo colocar otra runa, ¿no? Aumenta el daño físico de luz, los parámetros de mejora de fuerza. Funciona el arma, aumenta el daño físico de luz, los parámetros de... vale. Funciona el escudo, aumenta la vitalidad. ¿De qué me sirve que aumente el daño físico y que me, si me reduce los parámetros de fuerza? Es como, por, ¿de qué coño me sirve? A ver. Voy a hablar con el tío este de aquí. There is no more egregious example of the Rogar Blight, which plagues this land, than the first titanic affronts to Aureus himself. The fact that such damnable things have been permitted to sully our world for so long is... toma, el osario del desolador Gregory. Esto es lo que he conseguido en el tejado, ¿no? El tejado en llamas. Imperator Jacob would be pleased to see this return to the Aphotic Sanctum. Vale. You serve a higher purpose, Crusader. Uy, me vendes cosas interesantes, ¿no? Esto no estaba antes. Estas armaduras no estaban antes, creo. Vale, voy a hacerme... el umbral. A ver... el ojo del gigante. Ah, no es un momento. No es un ojo como tal de estos. ¿Qué coño es entonces? Globo ocular de un gigante Rogar. A ver. Tercera evocación. Estirpe repudiada. Aquí. Me das un conjuro. Y me das un anillo de conjuros, vaya. Bueno. Este no me sirve de mucho. Tengo 9, tío. Sotero de la madre de la putrefacción. Ojo vengativo. Vale, pues ya está. Ah, bueno, espérate. Que tenemos aquí a los... a los del otro lado. ¿Qué estudias? Tienes pinta de arquitecto. Pues no soy arquitecto. Soy técnico de sonido. Te has acercado por poco. Te has acercado por poquito. Nada, soy técnico de sonido. Llevo trabajando ya 2 años y 2 años y medio, más o menos. Bueno, más o menos no. Ahora es 2023. En enero de 2023. Sí. 2 años y medio.
Arquitecto, me ha hecho gracia eso, tío. Arquitecto. Casi. Que por cierto, es normal que tenga las pociones muy subidas y el farolillo este muy, o sea, a más uno. Pero tengo el, las pociones a más 5 y el farolillo a más 1, tío. Como, hay como mucha diferencia. Mira, encontré un trozo de este del espejo. Lo coloqué. Y luego, aquí abajo quería venir. No, no me dices nada. ¿Y tú? No sé cómo voy a conseguir monedas de estas, la verdad. Tengo 0 monedas. Pues veremos un poco la siguiente zona. Así un poco por encima y ya lo dejaré por aquí. Hemos avanzado bastante, ¿eh? Hemos hecho toda la zona de... Del pueblo este. Porque parece que... A ver, parece que la siguiente... O sea, avanzará si te irás de la zona. Con lo cual... Hemos hecho toda la zona entera con el boss. Con el boss tocho. Viajar al... Vale, vamos a ir aquí. No se ha investigado suficiente. Hostia, pues... Las zonas... Al menos lo que llevo hasta ahora de zonas... Claro, no he hecho ni la zona de nieve. Y hay zonas que todavía no he hecho, ¿no? Pero de lo que llevo hecho de zonas... Lo he explorado todo. O sea, no me he dejado nada. Con lo cual, es un poco raro. Aquí no hay nada, ¿no? Sigue por aquí la zona. Espérate. Esas medidas se consiguen ayudando a gente. Claro, pero creo que te refieres a las otras monedas. Hay otra moneda que la consigues cuando lo ayudas a un portador que ha muerto y matas al que lo ha matado. Y te dan monedas rojas. Pero esas monedas en concreto no sé cómo las consigues, la verdad. ¿Te has pasado tú el juego, no, Bioman? O creo que me dijiste eso. ¿Te habías pasado? Se consiguió jugando online. Adiós, monedas. No voy a conseguir ni una. Si es jugando online. Es que no voy a conseguir ni una, tío. Voy por la segunda vuelta. Yo creo que me haré una run y listo. No soy de rejugar los Souls, la verdad. Es como que los juego una vez y ya. En general. Por ejemplo, los Dark Souls 1, 2 y 3 los he jugado 2 o 3 veces cada uno. Pero eso de hacer nueva partida con el mismo personaje no lo he hecho nunca. Soy nivel 203, joder. Qué barbaridad, tú. Qué barbaridad, tío. No me dejo nada por aquí, sí. A ver, voy a dar un rodeo. Me gusta que la cámara se aleje y se acerque en según qué momentos, ¿eh? Pero que la cámara se aleje cuando estás como en una zona muy amplia. Y luego se acerque cuando estás en una zona más cerrada. Eso me parece muy, muy, muy bueno. Pues se me van a sacar un DLC pronto. ¿Un DLC van a sacar? Hostia, ¿pero DLC de historia o...? ¿O un DLC de skins y armas y ya está? A ver, si sale pronto, ya que estoy, lo juego. Bueno, pronto, claro, si se rumorea, es que todavía queda bastante para que salga, ¿no?
rollo mitad de año o así. Vale, vámonos. ¿Cómo no? Una hoguera. Una hoguera de zona. Vestigio de Doln. A ver, voy a leer el lore. El que está a punto es el DLC de Elden Ring. Bueno, espérate. Que eso de pronto. Como mínimo, finales de este año. Como mínimo. ¿En qué estoy? ¿En cuál estoy, tío? ¿Taberna? No, esta es la de Lidia, la bruja entumecida. No, marzo es imposible. Bueno, marzo... Bueno, marzo, 3 meses. Si no anuncian ya, tío. Es que tenía que anunciar ya. Si sale para... Si sale este... Si sale en marzo, tiene que anunciarlo ya. Para que se genere el hype y todo el rollo. Si no... Se va a ir para finales de año. ¿En cuál estoy? Vestigio de Doln. Ah, claro, no puedo leerlo porque estoy en el vestigio. No puedo leer el lore. Mucha gente está jugándolo en Twitch. No sé, veremos, a ver. Veremos. Yo no sé si rejugaría Elden Ring, ¿eh? Es un juego tan largo, tío. Que no sé si lo rejugaría, ¿eh? A ver, han pasado ya... ¿Cuándo salió Elden Ring? ¿2020? Han pasado 4 años. Tres años, vaya. Bueno, no, Elden Ring fue 2021, creo. Han pasado 2 añitos. Hombre, si el DLC vale la pena y merece la pena y tal, habría que verlo. Si es largo y tal, pues mira, si merece la pena el volver a invertir horas en el Elden Ring, pues se puede pensar en ello. Los de fuera le falta mucha optimización. A ver, a mí el juego me va mal en la base principal, pero en el resto del juego me va bien. No sé. También porque tengo un buen PC, ¿no? Pero que ya te digo que no. No he visto ningún bug así que me joda la partida, ni... La verdad es que va muy fino. Salvo por algún motivo en la base principal, que ahí muere el juego. Me explico bastante mal. Incluso en modo rendimiento también va mal. No sé qué está pasando con las consolas, tío, ¿eh? Pero están saliendo juegos super mal optimizados incluso para consola. O que directamente... Salen a 30 FPS. ¿Sabes? No salen ni a 60 FPS. Y es como, ¿por qué? Porque, ¿qué está pasando con las consolas? No entiendo muy bien el tema. Hay muchos bajones de frame. Hostia. Joder. Ya me jodería optimizar un juego mal para consolas, tío. Porque en PC dices, mira, hay muchos baremos, ¿no? Muchas escalas de PCs. Pero en consola, tío, que todo el mundo tiene la misma puta consola, es como... Joder, optimizádmelo, ¿sabes? Mucha arena veo en esta zona, ¿eh? Como mucha... Una zona muy arenosa. Coño. Ay, no, tiene un ojo de esos.
¿Ves lo que te decía? Consigues monedas rojas ayudando a estos tíos. Pero las otras monedas, es que ni idea de cómo se consigue. Eso que solo... Eso que sale solo para consolas next gen. Ya ves. Imagínate este juego en Play 4. Explota. Y eso que... Bueno, explota. Y eso que a mí, por ejemplo, gráficamente, Demon's Souls Remake me parece mejor que este. A nivel puramente gráfico. Es una barbaridad lo de Demon's Souls Remake. Y salió en 2020, creo que en Play 4. Ah, no, ese fue exclusivo de Play 5. Nada, no he dicho nada. Pensaba que se había salido en Play 4, pero fue uno de los primeros exclusivos de Play 5. ¿Espadón de Morusted? ¿Me da otro espadón igual que el que tengo? ¿Espadón de Morusted? Tenía uno ya de estos, ¿no? Fuerza, agilidad. Creo que tenía uno ya. Diría que tenía uno ya. Hostias, mi pana. Me mata este tío. Saca una barbaridad este man, ¿eh? Saca una barbaridad. Mira, hay camino por aquí, en el modo espectral. A ver, voy a ir al modo espectral. ¿Cómo coño llego ahí? Se me ha desconectado del chat de Twitch. No sé si has puesto algo, pero se me ha desconectado el chat de Twitch. Hoy mi internet va como el culo, eh. No sé qué coño pasa, tío. Bueno, internet o la app de Twitch. Pueden ser ambas cosas. Retroalimentándose. Mierda fulminante. ¿Qué cojones era esto, tío? Creo que hay nada más ya, ¿no? Ah, mira, esto lo puedo acercar. ¿Me mato, no? ¿O qué? Bueno, pensaba que me daba contra el canto de arriba. La cosa es que para llegar a este objeto de ahí... ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Dónde llegué? ¡Coño! ¡Qué mono de estos! Encima uno de estos. Nah, que me maten, que me maten. Que me maten. ¡Mátenme! Ya seguiremos mañana. Tranquilamente. Vale. Pues... Lo dicho, lo dejaremos por aquí. Mañana ya empezaremos, bueno, exploraremos la zona esta de como de arena. Una ciudad como rollo arena. Parece que estemos en Dubái o en Egipto.
Y nada, lo dicho, lo dejaremos ya por aquí. Muchas gracias a todos por pasaros. Cuídense, vaya bien. Nos vemos ya mañana con más Lords of the Fallen. ¡Hala! Adiós.